Poder entender los conflictos que se pueden suscitar de posterior a otros temas vinculados en la comunidad y este órgano sea capaz de poder analizar, manejar y poder encontrar con la comunidad soluciones a estos conflictos. Y lo más importante es que este órgano que se quiere formar desde el hecho de la comunidad misma como un eje permita fortalecer y formar jóvenes que se preocupen por los problemas, por la problemática de su comunidad y sean ellos quienes apueste para que se les permita gestar líderes que solucionen conflictos y puedan fortalecer a su comunidad desde un hecho del mismo, la misma base de que los jóvenes sean no el futuro sino el presente del desarrollo de las mejoras de sus comunidades. Gracias a Dios a este trabajo que hemos tenido de capacitaciones, nos fuimos contactando con las personas indicadas, ¿no? Y hemos podido lograr que ese convenio no se logre inscribir y que tengamos la oportunidad de nuevamente sentarnos a conversar, a dialogar. Y en el tema del diálogo, el siempre poder tener los actores, el tema de la parte local, el tema del sector público, en la parte de la empresa privada, tenemos la mesa, tenemos la comunidad, es decir, siempre fortalecer ese espacio que permita que esta solución de conflictos pase por un tema de diálogo, de propuestas de mejora al desarrollo del conflicto, en este caso que actualmente se está viendo el tema de las tierras, pero también otros conflictos internos que se desarrollan dentro de la misma comunidad. Y en lo cual estamos firmando un acuerdo de gobernabilidad para que a estos proyectos que nosotros vamos a priorizar se les dé el debido reconocimiento y que se traten de ejecutar prontamente, ¿no? Lo que buscamos es que los problemas no se conviertan en conflictos, que ya eso ya pasa a otro nivel. Nosotros no nos oponemos a la explotación del recurso, pero sí nos oponemos a la forma de cómo ellos quieren manejar la comunidad, cómo manejan a los representantes de las instituciones y cómo tratan de acallar a aquellos líderes que tienen un poco de conocimiento y quieren informar a la población. Estamos fortaleciendo las capacidades de las personas, además de ello fortalecer el espacio para que puedan tener acciones de diálogo y concertación con el Estado acá en el distrito.